Hello. Hello, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you today? Fine. Teacher, nice to hear that. So I have just 16 right now. But yeah, we need to start. And well, hopefully we'll be able to complete this class successfully, because I know it is raining and many people is having issues with the internet connection or the application itself, like Zoom. So yesterday we were studying the last part of the section number 4, right? The only thing that we left, it was this exercise. And this is just like abbreviations that can be used when you're texting or when you're writing. And I'm gonna mention this because it is informal. You can do it in informal writing with friends, but you cannot use them in a email related to work or things like that, okay? Esto solo para, bueno, no es algo en lo que nos vayamos a detener mucho. Estas son abreviaciones que se utilizan en mensajes de texto, ¿verdad? Como dice acá, text message abbreviations. So, estas son bien común usadas en textos, en mensajes informales, entre amigos, conocidos, pero no se utilizan en escritura formal, okay? So, hay gente que solo escribe una M en vez de U, la letra U nada más, meaning U, R, la letra it's meaning R, C, some people say C, U, combinan la C y la U para decir see you later and things like that, okay? Yeah, late, wait. So you have W and 8 meaning wait. GR8 for great. PHX standing for thanks. LUV standing for love. Night instead of saying the complete night, right? So, and there are some more. Hay algo otras. Les voy a mandar un video al grupo. 9. Y algo otras que también son bastante comunes y me dicen si hay alguna nueva. Eso es mientras se conectan los demás. Ya voy a chequear attendance, no se me ha olvidado. Ok. Aquí hay algo otras. Un poquito más actualizado. Ok, there is the video. You can watch it and tell me. Pueden ver el video y decirme si hay alguna que les quede duda. ¿Qué significa? Estas que están aquí, pues son, creo que no hay así como mayor complicación. Les acabo de mandar un video como para ampliar este tema.
Okay, now you may ask questions if you have them. ¿Alguna que no les quedó como muy claro el significado o qué quiere decir? For me, no, but remember the letter for para enviar mensajes. Wow. Teacher. Yes. I don't have, but I mean LOL. Ah, LOL. Esta era bien usada a veces, como cuando alguien escribe algo a uno y le da mucha risa. Entonces, en vez de poner, nosotros usualmente ponemos jajajaja muchas veces. Entonces, LOL es como equivalente a poner jajajaja. Lot of laugh es que como que le dio mucha risa. Any other question? Ajá, ahí está, LOL. Entonces hay gente que pone así cuando algo le da mucha risa, solo ponen LOL. Significa que le dio risa, LOL. Any other question? Este que dice hit me up, no es golpéame, no la traduzcan literal. hit me up es como, por ejemplo, digamos que publico, estoy vendiendo algo, and entonces le digo, if you are interested, just hit me up. Hit me up es hágame un post, textéme, es como decir contáctame, hit me up. En más, creo que pues sí son traducibles tal cual, vean. Solo esta quería hacerles mención, hit me up. Esa no es traducida literal, vean. El significado es diferente. Es como contáctame. Escríbeme, ponme un post, algo, hit me up. Y es HMU. Si alguien pone HMU, significa hit me up. Contáctame, escríbeme. Ok. Espero que esto les sirva y lo utilicen con sus amistades cuando pongan algún mensaje, algún texto. Como les decía, ¿verdad? No es para escritura formal. Esto es mensajes, textos entre amistades. Para eso se ocupan estas abreviaciones. O cuando estamos chateando, ¿verdad? Con amigos. Ok, y eso era lo último que tienen básicamente en su sección number 4. Vamos a chequear attendance antes de comenzar con la sección 5. Ya casi terminamos. Espero que tengan ya completos sus ejercicios de la plataforma, el examen. Ya no he visto que escriban. Pienso que es porque ya la terminaron. Hola. Iris Rosario. Present, teacher. Thank you, Iris. Let's see. This is never. And Jacqueline Liliana. Present. Jacqueline Liliana. Present. Snarin. Aquí Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Thank you. Jessica Marielos. Present. Thank you. José Samuel. Present, teacher. Thank you. Katia Graciela. Present, teacher. Thank you, Katia. Kevin Anthony. Kevin Anthony. Lisbeth Daniela. Present, teacher. Thank you, Lisbeth. Luis Alonso. Luis Alonso. Marcos Javier. En el chat está mencionando Luis. Okay. Present, teacher. Okay, thank you. Thank you, Luis. Jacqueline Liliana también había escrito en el chat. Veamos, continuamos con Marcos Javier. Present, teacher.
Thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. María del Carmen. María Lucila. Present. Thank you. María Magdalena. Present, teacher. Thank you. Marvin Raimundo. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Present, teacher. Thank you. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Reina Yamilet. Present, teacher. Thank you. Ricardo de Jesús. Present, teacher. Thank you. Sandra Amelia. Present, miss. Thank you. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Sandra Mabel. I'm here, miss. Thank you. Tania Pamela. Present, miss. Thank you, Tania. Vilma Ide. Present, teacher. Thank you. Wendy Abigail. Present, miss. Thank you, Wendy. Yancy Sarai. Present. Thank you, Yancy. And Jamie Rosibel. I am here. Thank you. All right, so let's continue here. Let me share my screen and we're gonna continue with this. So we're going to study the unit number 5 or section 5, in which we are going to be talking about family. Now we have a video about this conversation. So we're going to start with the vocabulary thing. Let me share again from the materials so we can check this vocabulary. This is what you have in your, and the material that you download, you have this vocabulary about family members. You have cousin, daughter, father, grandmother, niece, sister-in-law, uncle, and wife. Is there any question about this vocabulary? Any new word? Teacher. Mm-hmm. You know. Any question? No question? What does it mean, cousin? Oh, cousin is primo o prima. Cousin. Niece or nice? Niece. Niece es sobrina. Para masculino es nephew, sobrino. Ahí se los escribí en el chat. Nephew, como con F, nephew, nephew. Y sobrina, niece. Any other question? No questions? So, no what question. Is... Okay. How do you say cuñado? Cuñado. Okay. Sister-in-law es cuñada. Todo lo que venga de la familia de la pareja, del cónyuge, terminarán en law. Como acá, sister-in-law es cuñada. Cuñado sería brother-in-law. Para decir suegra. Mother. Suegra es mother-in-law. Mother-in-law. Suegro sería father-in-law. Okay, thank you. Good question. Okay, so we continue with the conversation now that we defined the vocabulary, and this is asking about family to introduce the present continuous topic. So we're gonna listen the audio and then discuss vocabulary and practice this. Page 31, exercise 3.
Conversation. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Questions? What is government? Gobierno. Be sure. Mm-hmm. What is the meaning wildlife photographer? Okay, wildlife is vida salvaje. Oh, so only that, teacher. Okay. Wildlife. Thank you. Good. Good question. Any other? Okay, so we're going to practice now pronunciation. Vamos a practicar en la sección principal. Ya conocen, pues vamos a hacer una pausa después de cada interacción para darles tiempito de que ustedes repitan en casa. Y luego, pues, breakout rooms. Page 31, Exercise 3, Conversation. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. He's traveling in the Amazon. Let's practice this in groups. Breakout rooms.
Perdón. No. Okay, ya soy Rita. Estoy traveseando. Tell me about... Así veo que está traveseando mi compu. Vaya. Usted de Rita dijo, vaya, entonces yo practicaría primero con usted, yo sería su. Ok, tell me about your brother and sister. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. Excellent. Vamos, Tania. Comienzo yo. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister worked for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's the worker on very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's quite the photographer. Esa palabra me cuesta pronunciar. What an interesting family. Photographer. Gracias, teacher. Okay. Can we meet them? Sure, but not now. My sister away. She's not working in the USA this month. Is your brother? He's traveling in the Amazon. Solamente, y de ahí. Ahora podríamos invertir los roles. Ahora yo haría el diálogo de Rita. Ok. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. My sister works in the government. What does she do? I'm not sure. She working on a very secret project right now. Well, and what about your brother? She's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister away. She's not working. Hello. Hola, Sandra. Ya volví. Hoy sí, cambiamos. Sí. Vaya, inicio ahora. Ok. Tell me about. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What
an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister away. She's not working. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, thank you. Thank you. Very good job. Just remember the pronunciation, it's secret. 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 Mm-hmm. Okay, secret. Thank you, teacher. Miss, ¿cómo se pronuncia wildlife? No sé si lo estamos haciendo bien. Sí, ya los escuché desde el principio porque acabo de salir de un breakout rooms y sí, todo está bien. Solo escuché que la palabra secret se pronunció como secret. So, eso fue lo único. De ahí la otra, wildlife. Sí, es así, wildlife. Thank you. But yes, the only one was secret. Very good job. Good job. Thank with you. Pronunciation. Y no los quise interrumpir porque vi que estaban practicando. Ok, solo lo que yo no sabía, teacher, nunca había visto un ejemplo, es por ejemplo en la parte donde dice my sister's away. Es una contracción de my sister is away, ¿verdad? Yes, mm-hmm. Correct. Creí que solamente con los... con pronombres. Los, ajá, se usaba esa contracción porque... Solamente había visto un ejemplo, por ejemplo, cuando dice my sister barbershop, por ejemplo, la barbería de mi hermana. Creí que solamente así se usaba. Este que el último que mencionó, en ese caso la contracción con la S está haciendo un possessive. No es verbo to be, es para ser possessive. Uh-huh. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Okay, see everybody is back again. So we are going to continue and watching the video from the platform. Let's see. Yes, I think it's the next thing that we have here. Just let me confirm. I'm not skipping something. Okay, so we're going to watch the video on the present continue. As you know, the present continue is to talk about things or actions in progress at the moment that we are speaking. And to have more information about this, we're going to watch the video together and then we're going to practice it. Let me share audio again. Okay. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes/no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in our discussion box.
Okay, now that we watched the video about the present continuous and the explanation, is there any question on how do we use it? Do you remember what's the difference between the simple present and present continuous? I mentioned it in the video. Teacher, I am confused about this difference. Please, can you explain? Teacher. Yes. Yo me acuerdo que la diferencia era que el presente continuo era, cuando uno, algo que está haciendo uno en el momento. Y el otro es cuando alguna rutina que estamos haciendo, algo así. Habitual actions. Habitual yes. Actions. Okay. Uh-huh. Yes, teacher. Yes, very good. And that is why I was asking you, eso era por la razón que les preguntaba si tenían preguntas con eso, porque a veces... me dicen, no sé cuándo usar, qué tiempo, cuándo lo voy a usar. Entonces, han visto muchas veces el presente simple. El presente simple se utiliza cuando hablamos de habitual actions, acciones habituales. Lo que hace comúnmente, tomar café en las mañanas, ir a trabajar a específicas horas, su rutina diaria, ¿no? Tomar el bus, comer, almorzar y toda acción que usted realiza día a día, esos son habituales. También el presente simple se utiliza para referirnos a acciones que están ya como timetables, ya como agendadas o calendarizadas, como decir el bus pasa a las 7, ¿ok? Hechos, como decir que un gato tiene 4 patas, hechos reales, ¿verdad? Que la tierra es redonda, cosas así, todo eso es presente simple. Ahora, el presente continuo es nada más para dos cosas. El presente continuo se utiliza para... hablar sobre cosas que están sucediendo en el momento, como decir, nosotros estamos estudiando, we are studying, my husband is preparing a coffee, mi esposo está preparando un café, mis hijos están viendo televisión, my sons are watching television. Es todo lo que está sucediendo en el momento es presente continuo. El presente continuo se compone del verbo to be, que como ya vieron, siempre, siempre, siempre va a ir el am, is o are, dependiendo del sujeto. Inmediatamente después ponemos un verbo en forma de gerund, ¿ok? Con ing, ¿ok? Y a veces se nos olvida poner el verbo be, ¿verdad? Y creo que al principio hubieron problemitas con esto porque no habíamos llegado hasta este punto de explicar, ¿verdad? Pero ya por ahí le decían, te falta el am, te falta el is, etc. Ahora ya lo comprendemos, este tiempo va compuesto. Si estamos haciendo oraciones, va a ir el sujeto, la persona o de quien sea... que estamos hablando o haciendo mención, luego la forma del verbo to be, am, is, are, luego el verbo en forma gerund, continuous, with ing, then the complement. Si son preguntas, la estructura cambia un poquito, right? Si es una yes, no question, perdón que me brinque todo esto, yes, no questions empiezan con el verbo be, am, is, o are. Luego el subject, como ven aquí. Luego el verbo más ing. Luego el complemento y al final question mark. La estructura de la WH question es la misma. Nada más que antes de am, is o are, vamos a colocar la WH word dependiendo de qué es lo que queremos preguntar. Si es dónde, vamos a utilizar where, cuándo, when,
¿Por qué? ¿Why? Etcétera. Dependiendo de lo que queramos preguntar, va a ser la WH word que vamos a colocar. Y luego la estructura básicamente es la misma de la yes, no question. Para responder, si es una yes, no question, siempre vamos a ir utilizando el verbo be en la respuesta. Por ejemplo, acá tenemos, are you living at home now? Yes, I am. O no, I'm not. Okay. Is your sister working for the government? Yes, she is. Or no, she's not. Otra forma de contractarlo, no, she isn't. La forma negativa tiene dos formas en que podemos contractarlo. Y luego ya sabemos las WH questions, esas no las podemos responder con sí o con no, sino que tenemos que dar detalles. Tenemos la primer ejemplo, where are you working now? I'm not working, I need a job. Okay, so information. What is your brother doing? He's traveling in the Amazon. Do you have any question here? ¿Cómo sienten este tema? Este ya es lo último de la plataforma, entonces si sienten que... Sí, que... ¿Hola? Uh-huh. And the present simple is este, S, se usa S al final. ¿Y cuáles otras? Son todos aquellos verbos que estuvimos viendo, pero que tienen diferentes reglas. Eso entendí. Esa es parte del presente simple, sí. Okay. Uh-huh. Acuérdense que el presente simple, como explicamos la vez anterior, tenemos el presente simple con el verbo to be y el presente simple con los demás verbos. Por ejemplo, si yo hago una oración de presente simple con el verbo to be, por ejemplo, pueden decir Cynthia is very tall. Ok, entonces esta es una oración, estoy hablando de un hecho, estoy diciendo que Cynthia es bastante alta, Cynthia is very tall. Ahora, si yo utilizo otro verbo que no sea ser o estar, como el caso primero que acabo de hacer, entonces sí hacemos esa conjugación. Si yo me refiero a ella, Cynthia, y utilizo el verbo work, entonces ahí voy a agregar ese porque es tercera persona singular. Cynthia works for the government, por ejemplo. Ay, me falta la R, government. Cynthia works for the government. Ahora, entonces, si es una negativa con el verbo to be, ¿se acuerdan cómo se formaba? Ok, solo agregamos not después de am, is o are. She is not short. Ahora, si yo quiero hacer una negativa acá, she, ahí tengo que auxiliar del doesn't. Tengo que auxiliarme, tengo que el verbo este auxiliar me tiene que ayudar para hacer la oración negativa. She doesn't work. She doesn't work in a school, for example. Okay, she doesn't work in a school. Y cuando estamos haciendo negativas o preguntas en esto, en el presente simple con cualquier verbo que no sea ser o estar, entonces si es negativa o pregunta, no vamos a utilizar la conjugación de tercera persona, porque tenemos el auxiliar que hace específicamente la función de la tercera persona. Entonces, esta es la diferencia. Recuerden, el verbo to be tiene, perdón, el presente simple es presente simple con verbo to be y presente simple con otros verbos que no tienen nada que ver con ser o estar. Okay. Cuando estoy haciendo oraciones en presente continuo, no usamos estas conjugaciones porque lo que vamos a ir conjugando va a ser el verbo to be. Okay. Como siempre va a ir, por ejemplo, yo puedo decir I am, ¿verdad? Ahí ya estoy conjugando el verbo be.
I am teaching. Okay, entonces, so necesito siempre verbo to be y el verbo base más ing. Si es para tú o ustedes, you are studying or you are listening. Ustedes están escuchando. Lo único que vamos a ir conjugando acá va a ser el verbo to be. Si es primera persona, segunda, tercera, solo eso. Y el verbo principal, siempre agregando ing, como sea el caso, ¿verdad? También para agregar ing hay spelling rules. No sé cómo sienten hasta acá. Ahorita los ejercicios están basados nada más en el material, pero si ustedes quieren que haga un repaso o hagamos más ejercicios de todas las formas del presente continuo, es decir, oraciones afirmativas, luego negativas, yes, no questions y WH questions, puedo incluir más material mañana, porque pues sí tenemos tiempo para extender un poquito. Sí, por favor. Okay. Yes, teacher. Muy bien. Entonces, para el día de mañana vamos a hacer un repaso y vamos a ir viendo todas las estructuras. Es decir, las oraciones afirmativas, negativas, yes, no questions y WH questions usando present continuous. Así que para mañana voy a modificar la presentación, pero por ahora pues nos vamos a quedar con eso. Y como les decía, ¿verdad? Sí, hay reglas de spelling. No es que a todos solo se le pone ing y ya estuvo, ¿verdad? Hay en algunos casos que se duplica la consonante, como por ejemplo swim. Right? Swim, digamos, sería, ok, el verbo en simple es swim, ¿verdad? Y en present continuous, swimming. WM. Okay, ing with WM. Entonces mañana también les voy a incluir cuándo es que se duplican, cuándo se elimina la Y, cuándo, todas esas reglas también las vamos a practicar, ya que pues todavía nos quedan dos días de clase, ¿verdad? Que sería miércoles y jueves. Y quisiera de paso saber, aprovechando la pausa, si hay algún otro tema que ustedes quisieran repasar. Teacher, cuando están describiendo las horas en que trabajan y se levantan, este ejercicio yo sentí que me dio bastante problema. Y a mi compañera me ayudó. Quisiera que repasáramos eso otra vez. ¿Cuáles? Sobre la plataforma de cuando las personas describen a qué hora se levantan, a qué hora van a trabajar. Todo eso me gustaría repasarlo un poco más. Ok, la rutina quizás con la hora en sí. ¿Cómo decir bueno, la hora? Porque, ¿sí? No, era la rutina que ellos hacían, la rutina diaria que ellos hacían. Ok, vamos a tomarlo en cuenta también. Voy a revisar ese tema porque sí, no recuerdo en qué unidades. But yes, entonces mañana modifico la presentación y vamos con extender un poco acá en el present continuous y vamos a revisar también rutinas. Ok, igual si mañana de repente se recuerdan algo más que quisieran que repasemos, me lo hacen saber y yo pues con gusto busco más material para ayudarles. Ok, so por ahorita vamos a seguir con este ejercicio que tienen acá. Es like two conversations, son dos conversaciones cortitas. Okay, number one and two. We have two pictures, two different scenarios. So in this, you will have to complete the conversations using what is missing. For example, here, the first one in the number one,
and the phone conversation starts and he say, hi, Stephanie, what you and I have the verb do in parentheses. So what am I missing here? ¿Qué está faltando en la estructura? What are you doing? Okay, so the conversation will be, hi, Stephanie, what are you doing? So she answers or she replies, hey, Mark, I... studying. I am. Ajá, tienes, recuerda que siempre va el be, I am... Standing. Okay, I am standing, standing in elevator. An elevator and it's stuck. Stuck. Oh no, are you okay? Se escribe, yeah, I am. Sí. I'm standing. Mm-hmm. Puede hacerlo contractado, I'm standing o completo, I am standing. I'm standing in an elevator and stuck. Oh no, are you okay? Yeah, it is moving. Uh-huh, it is moving now. Thanks, goodness. Y así, bueno, lo ideal es que la escriban completa. Todavía tenemos tiempo para que la escriban completa y luego practicar pronunciación. Escuché que alguien habló por ahí. I have a question, teacher. What's the meaning stop? Atorado o atascado. Ah, ok. Atorado o atascado. Marvin? En move se elimina la E y se finaliza con ING. Sí, así sería lo correcto. Los verbos terminan en E como move, la E es removida. Uh-huh. Tienen que removerla y es parte de las spelling rules y le va a quedar moving. It is moving. Muy bien, Marvin. Ok, les voy a dar tiempo para que pues en grupo completen las conversaciones, compartan lo mismo con have. Miren, al otro lado hay uno con que termina con E, que es have en la 2. Van a hacer lo mismo, van a eliminar la E y van a agregar el ing. Ok. Teacher. Hola. Yo tengo una pregunta, pero es sobre los temas que ha dicho usted, ¿verdad? Uh-huh. No sé. Y los verbos, esos dos en pasados, eso, ¿verdad que en el otro módulo vamos a ver eso? No sabe. Fíjese que no sé qué temas traen para el siguiente módulo. Me acuerdo que terminamos en el módulo anterior, terminamos con eso. Sí, entonces es posible que lo vuelvan a ver, porque sí, en básico sí sé que lo miran una vez ese tema. Y puede que lo vuelvan a ver. Y como ahorita están empezando el preintermedio, ¿verdad? Es, lo más seguro es que sí. Okay, teacher, thanks. You're welcome. Pues entonces los voy a dejar que hagan las conversaciones en los breakout rooms y pues voy a andar por ahí metiéndome en los rooms, viendo qué están haciendo. Vamos a recrearlos porque hay unos que están bien cortos de gente. Okay, so let's complete the conversations and when you're done, practice. Usted tiene la presentación. Ahí la puso ya. Sí, claro. Ya estaba esperando el llamado SOS. No, lo que pasa que ahí estaba hablando, pero ya no. Quiero ver. Listo. Sí. ¿Lo logran ver?
¿O tengo que correr? No, yo no sé, no logro ver. En donde dice Mercy, vamos a empezar, ¿verdad? Esa parte. Yes, Mercy, how are you? And Justin, enjoying your shopping trip. Es correcto. Y la otra sería, we having a lot of fun. Le quitamos la E, ¿verdad? Y lo sustituimos por el ING. Pero no estoy seguro si hay que agregarle. Es que lo que pasa es que le va a quitar la E y va a agregar. Pero ese es el verbo. Ah, sería we are having. Ajá, we are having a lot of fun. Sí, tiene razón ahí. Sí, eso siempre, siempre me como eso. Te comiste el verbo, sí. Ajá, cabal. En la donde dice Marcy, how are Eva, you and Justin. Marcy, how are you? How are you and Justin and Yogi? Mm-hmm. De ahí, we are having a lot of fun. De ahí dice, ahí creo que es, no sé si es como, what. Como quiera. Para mí es. Puede ser what are. No, what is your brother. What is your brother? Uh-huh. What is your brother? He is spending a lot of money, ¿verdad? Sí, he is spending. Correcto. ¿Por qué is? Porque estamos hablando de él. Porque estamos hablando de su hermano. Porque él está. Ajá. Sería he is buying. Spending. Ajá, pero en la vena donde dice no mom. He ¿a dónde? Buy, no dice no mom. Buying. He is buying only one or two things. That all. Uh-huh. That's all. Quiero ver. Sí. Ajá, porque la otra es en la que tenía duda. Él está gastando mucho dinero, dice. Pero no soy yo. He is. Aclarando eso. A usted le vamos no, a porque, decir. No, porque ahí ya le está poniendo el is spending. Solo va a ir. Solo tiene que ir. Porque is. Tiene que ir el verbo to be. Porque estábamos is. En el presente continuo. Porque siempre el presente continuo va a ir con el verbo to be. Okay. Es lo que me decía, no sé, usted creo que fue la que me dijo cuando, a donde yo solo les había dicho, we having, yes, ajá, we are having. Ajá. Porque lleva el verbo to be. El verbo to be, sí. Uh-huh. Pero si gustan para aclarar esa pregunta, podemos subir aquí en la presentación la estructura. Yo creo que aquí estaba la estructura de la oración para poder estar claros por qué sí, por qué no. O sea, la teacher tomó de otro lugar eso. Es que ahí dice... Sí, perdón, pensé que aquí lo teníamos. Y parado, ya va a ver, Miguel Ángel. Estoy travesando, perdón. Sí. No, lo que pasa es que ella puso en la explicación el porqué y ahí nos explicaba la estructura. Ajá, lo que pasa es que como, acuérdese que en el presente continuo es lo que está haciendo en el momento. Por ejemplo, ahorita, I am studying English, ¿verdad? Yes. Vaya. Ah, no, porque estamos haciendo tareas, ¿verdad? Sería para mí I am practicing English. Correcto,
I am practicing English. Ah, porque es ING. Ajá. Practicing English. Practicing. Ah, sí, practicing. Ajá, con el ING. Thank you, teacher. Thank you. Welcome. Quiero ver. No, mom, he buy all the other in that song. Si quieren, lo leemos. Ok. Desde el ese pedacito del principio. A donde dice hi, Stephanie. Hi, Stephanie. Ahí creo que es hi, Stephanie. What are you doing? Ajá. I am studying. ¿Cómo es? Standing. Ahí dice, hey, Mark, I am standing. Oh, no, are you okay? Yeah, I waited. Moving now. That... She. Thou are. Yo ahí le había puesto. Ha, are. Sí, Mercy, mo... how are you and Justin and judging? So what en the first one, en la primera acuérdense que era what are you en vez del do, ese do no va ahí en la primera conversación. Okay, ahí era are. What are you doing? I am standing in an elevator. It is, ahí le falta el is. It is moving. And then how you enjoy, how are you? Es verbo be. Para el presente continuo siempre es am, is o are. How are you? And Justin enjoying your shopping trip. We are having a lot of fun. Is your brother spending a lot of money? No, mom, he is buying only on one or two things, that's all. Yes, ahí quedaría ya, correcto. Ya pueden practicarlo. Ok, teacher, ¿cómo dijo la pronunciación de enjoying? Okay. Y el de standing. Es como standing. Con standing. I'm standing. Okay, now you can practice. Okay. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Hay que leer el artículo. Les agradezco. Sí. Esa, sí, la otra no le entendí nada. Les agradezco. No, yo todavía no los he terminado. Es por la visual, es por ese. También. A mí esta me falta, esta última. Pero que les estoy leyendo. Solamente es de leer el texto. Okay. Vaya, ahí lo voy a hacer en algún momento. Ya solo eso me falta. Okay, let's see. I think I finished the breakout rooms. Okay, and I saw that you were working here because estaban trabajando aquí. ¿Qué tal les fue? ¿Preguntas? ¿Dudas? Con el verbo, el último tenía yo duda. Bye. Siempre solo se le agrega el ING o se le quita la Y. En este, quiero ver cuál era.
buying, ahí solo agregar la ing. Porque este, antes de la y, hay una vocal. Entonces, cuando antes de la y hay una vocal, solo agregamos ing. Pero si hay consonante, sí, este, hay cambio. Mañana vamos a ver con detención las spelling rules para agregar el ing y también las estructuras separado, ¿verdad? Oración afirmativa, negativa, yes, no questions, WH questions. Mañana vamos a cubrir completo el repaso de este tema y agregar más ejercicios. Así que mañana modificaré la presentación y se las mando en el transcurso del día o antes de la clase. Voy a tratar de hacerlo temprano por si alguien la quiere tener impresa o lista antes de la clase. Y eso sería todo por ahora. Solamente chequear los que no tuve registro de asistencia cuando chequeamos la primera vez. Es Kevin Anthony. Kevin Anthony. ¿No? María del Carmen. María del Carmen tampoco se nos unió. Muy bien. Y los demás, pues sí, tengo su registro de que estuvieron presentes. So that would be all for today and hope to see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Hey, teacher. Sleep well. Thank you, teacher. You're welcome. Bye.